tengo miedo que de tocar. Bueno, y bueno, como lo estábamos terminando de escribir en estos días, digamos, me dio tiempo de incluir un poquitito al final de manera un poco turbulenta, pero bueno, espero llegar, porque quiero contarles, creo que es que tenemos resultados interesantes. Y en la última transparencia les voy a contar algo de lo que estamos haciendo en el último trabajo con Robert Mann, que tampoco debería demorar mucho, debería aparecer en los próximos días el trabajo. Pero bueno, todo esto arrancó con colaboración con Gustavo Arciniega y Luisa Jaime. Luego nos dimos cuenta que se podía generalizar, ahora voy a contarles qué, con Pablo Bueno, Pablo Cano, Robbie Henniger, y luego los otros dos jovenzuelos que les comenté recién. Bueno, digamos, el marco en el cual se inscribe lo que estamos tratando de mirar es el de correcciones de orden superior en la curvatura, las ecuaciones de Einstein. Y bueno, voy a tratar de ir rápido en esta parte, pues yo creo que todo el mundo seguramente que está escuchando tiene su argumento favorito por el cual estas correcciones son o no son relevantes. Yo creo que hay un consenso generalizado en la comunidad, incluso en todas las comunidades que estudian cómo se embebe esta ecuación en un contexto más amplio, que más o menos están de acuerdo en que esta es la descripción de bajas energías de la gravedad y que, bueno, debería haber algún tipo de corrección. Esta teoría, así como está, es inconsistente a escalas muy pequeñas, es inconsistente con la mecánica cuántica, por lo tanto, en algún momento esto debería fallar. Y una de las formas más conservadoras de pensar que esto debería fallar es la filosofía habitual de teorías efectivas, que es decir que hay una escala, que es la que está acá abajo como el estrella, de longitud o lambda estrella de energía, en la cual empiezan a aparecer correcciones, y como el estrella por la derivada forma una cantidad adimensional, estas correcciones pues, básicamente son correcciones en derivadas de los campos, en este caso derivadas de la métrica, pero si quiero mantener la invariancia Lorentz y la invariancia bajo difeomorfismos, se estará dada en términos del tensor de curvatura, contracciones, derivadas covariantes, etc. Entonces, hay una historia, insisto, en estas primeras transparencias voy a intentar ir rápido para no perder mucho tiempo, es bastante canónico lo que cuento acá, o sea, el estudio de términos de orden superior es bastante viejo, hay papers tan conocidos como este de Stelle, el primero que muestra que si uno introduce correcciones cuadráticas a relatividad general, mejora mucho la renormalizabilidad. Hay un resultado del siglo XIX de Ostrogradsky, naturalmente no en teorías gravitatorias, sino en teorías mecánicas, en las cuales ve que derivadas de orden superior son, en general, conducen a fantasmas o inestabilidades. Este es un problema bastante, bastante conocido. Y entonces la forma habitual de eludir el problema de Ostrogradsky es usar las teorías de Lovelock. Lovelock hace 49 años demostró que, bueno, que se pueden construir para cada orden de la curvatura, se puede construir una única combinación de los tensores de curvatura y sus contracciones con la métrica, que conduce a ecuaciones de segundo orden en cualquier background, digamos. Y bueno, digamos, es bien conocido que si uno quiere, por ejemplo, el caso cuadrático, los ejemplos de primer orden es directamente la Lagrangiana de Einstein-Hilbert, el de orden cero, la constante cosmológica, y el cuadrático es esta combinación famosa de Lanczos-Gauss-Bonnet, que es trivial en dimensiones menores que 5, porque es una densidad topológica en 4 dimensiones y es idénticamente nulo en dimensiones menores. Y eso pasa en general con las densidades de Lovelock. Son todas, la densidad de orden K empiezan a ser no trivial y a tener contenido físico en dimensiones mayores o iguales que 2K más 1. Entonces esto es, digamos, desde el punto de vista de intentar estudiar en nuestro universo presuntamente cuatridimensional correcciones de orden superior en la curvatura, es un pequeño problema porque no hay ningún término de Lovelock que se pueda escribir en 4 dimensiones más que, digamos, R menos 2 lambda, que es lo que uno no llamaría Lovelock. Una pequeña prevención ante este tipo de términos, digamos, uno podría acá decir, bueno, me da igual, yo no conozco la teoría cuántica de la gravedad, no conozco cómo completar esto en ultravioleta, entonces voy a empezar a probar, ¿por qué no? Y un pequeño comentario es que uno tiene que tener algún cuidado, porque, por ejemplo, si uno toma un término cuadrático o cúbico de la curvatura, como ven acá, uno puede probar dentro incluso del rango o sea, esta teoría sería válida hasta orden lambda estrella.
si la pienso como una, los primeros términos de una teoría efectiva, y uno puede comprobar que a este orden aparece inconsistencias con la causalidad de la teoría o con la matriz S de gravitones que obligan a que C1 y C2 sean básicamente cero, si uno trabaja en el régimen que está descrito aquí abajo. O sea, si uno supone que la escala lambda estrella es mucho más pequeña que la escala de Planck, de modo tal que la gravedad sigue siendo débilmente acoplada en la escala lambda estrella, en otras palabras, que la descripción de la gravedad es en términos de una variedad diferencial, como ocurre en relatividad general, solamente que hay correcciones de orden superior en la curvatura. Sin embargo, este problema de causalidad, en este mismo trabajo vimos que se corrige si uno tiene, bueno, en particular, o sea, probamos varias opciones y vimos que una de las que funciona es si uno agrega una torre infinita de estados de masivos de spin superior, como básicamente tiene el espectro de la teoría de cuerdas. Entonces, no quiere decir, digamos, que el resultado de este paper no quiere decir que uno no pueda explorar acciones cuadráticas o cúbicas con un lambda estrella mucho menor que M. Planck, sino que lo que quiere decir es que esta teoría no es completa. Digamos, esta teoría necesita de más grados de libertad, de hecho, aparentemente de infinitos grados de libertad, masivos, con una masa del orden de lambda estrella. Bueno, supongamos que uno, lo que voy a intentar hacer es una aproximación, llamémosla bottom-up, en la cual voy a intentar construir, digamos, a la fuerza, densidades lagrangianas de orden superior en la curvatura que sean bien comportadas. Y por bien comportadas voy a dar una serie de propiedades que, por supuesto, no van a ser tan bien comportadas como Lovelock, porque Lovelock, el resultado de Lovelock es un teorema, o sea que no hay otras densidades que las de Lovelock, pero estas tienen varias propiedades parecidas a Lovelock que, bueno, que uno puede considerar que son suficientes o no para explorar esta teoría de manera consistente. Entonces voy a considerar una acción como esta que está aquí, en la cual, como ven, tengo correcciones, el Rn, este R fancy, sub n quiere decir contracciones del Riemann de orden n, el estrella me da la escala a la cual estas correcciones son relevantes, y lambda n es un conjunto, claro, infinito de parámetros que tengo disponibles en la teoría. Si esta es una teoría que viene de verdaderamente, esta acción que está aquí viene de un cálculo honesto de effective field theory, lambda n debería ser de orden 1. Si uno quiere tomar esta acción como una acción fenomenológica en la cual quiere probar, contrastar resultados experimentales, entonces no tiene por qué, ¿no? Los lambda n podrían ser números cualesquiera en principio. Por supuesto que no me va a interesar mayormente, y creo que a nadie le interesaría mayormente un efecto que requiere un fine-tuning en los lambda n absolutamente extremo, ¿no? Si yo encuentro un resultado que solo vale para un conjunto de medida nula de lambda n, entonces no me va a interesar. Voy a tratar de buscar resultados generales para cualquier conjunto razonablemente amplio de lambda n. Entonces, ¿qué le voy a pedir a esta teoría? Si yo escribo las ecuaciones de movimiento de esta teoría, y todavía no dije lo que es Rn, así que parecería un poco prematuro para decirlo, pero bueno, basta saber que son... que se construye solamente a partir del Riemann, para ver que si yo pongo las condiciones de vacío, que es un espacio máximamente simétrico, o sea, con el Riemann constante, lo que me va a quedar es un polinomio igualado a cero, un polinomio de una constante que sería el valor constante del espacio máximamente simétrico, igualado a cero, y ese polinomio puede tener, de hecho es una función igualada a cero, y puede tener una raíz, 25 raíces, 1500 raíces, ninguna raíz, tiene obviamente infinitas posibilidades. Entonces, yo voy a tomar un caso particularmente simple, en el cual hay una única raíz, esa raíz me va a decir cuál es el vacío de la teoría, hay un único vacío en la teoría, y los lambda n van a ser tales que no hay ninguna otra raíz. Solamente decirles que si uno tuviera más raíces, se complica mucho el problema, pero no quiere decir que no tenga sentido. Uno puede, en el contexto de las teorías de Lovelock, con Jean Camaño, Gastón y Andy, que están los dos por ahí, estudiamos la situación en Lovelock de múltiples vacíos, transiciones de fase entre vacíos, y de hecho sale una física interesante, pero que aquí no es el objetivo de hoy. Así que hoy voy a tomar la situación en la cual hay un único vacío. Lo que voy a pedirle es que si yo expando en torno a ese vacío, quiero tener solamente gravitones. Entonces, si yo expando respecto en torno a un vacío, lo que puedo ver es que en forma genérica me salen 3 grados de libertad. Un gravitón masivo, pero con el signo
cambiado en el término cinético, y un campo escalar. Entonces, lo primero que voy a pedir es matar el gravitón masivo fantasma, digamos, eso lo puedo hacer, eso me da una condición algebraica en los coeficientes de los términos que tiene cada una de estas RNs, y es muy fácil, tengo un montón de coeficientes, una condición algebraica lineal en los coeficientes, muy fácil de cumplir. Así que esto es bastante, muy fácil de implementar. Y luego lo que voy a hacer en esta charla, que no es necesario, de hecho hasta podría ser para el contenido de esta charla, hasta podría ser interesante no hacer esto, pero simplemente porque por restringir más la familia de teorías, voy a matar también el grado de libertad escalar. Es otra condición algebraica, también me sobran las coeficientes para hacerlo. Entonces, bueno, pero en particular lo que va a ocurrir, y yo voy a hablar de cosmología hoy, es que Starobinsky, los modelos de Starobinsky o las teorías de FR van a quedar fuera de mi discusión, porque esas teorías son, como seguramente todos saben, teorías escalares tensoriales, eso quiere decir que tienen un modo escalar que aquí estoy eliminando. O sea que estoy trabajando, digamos, lo único importante aquí es que estoy trabajando en un espacio de parámetros que es distinto del modelo de Starobinsky. La tercera condición que voy a pedir es que haya una solución tipo Schwarzschild, es decir, que exista una solución de este tipo que vemos aquí, y que sea bien comportada. O sea, que sea bien comportada quiere decir que la termodinámica no tenga problemas, que la masa sea positiva, digamos, condiciones relativamente obvias, digamos, de imponer a una solución, a la solución más básica de una teoría de la gravedad, como la de un objeto estático y con simetría esférica. Entonces, si yo impongo todas estas condiciones, ahora puedo empezar a probar, ¿no? Impongo estas condiciones a nivel cuadrático y lo que veo es que la solución es única, sale Gauss-Bonnet. Entonces Gauss-Bonnet, como es trivial en cuatro dimensiones, digo, bueno, vaya, la teoría cuadrática en cuatro dimensiones no, es como si no puedo no agregarla. Sin embargo, a nivel cúbico, es muy fácil hacerlo en el siguiente ejercicio, de hecho es un ejercicio simpático, uno puede tomar estas ocho, que son todas las densidades posibles que involucran a la curvatura, y poner un coeficiente arbitrario delante de cada una de ellas, e imponer las condiciones que he dicho hasta ahora. Si uno lo hace, uno encuentra un espacio de cuatro parámetros, hay cuatro parámetros independientes. Pero uno puede ver que hay dos parámetros que son triviales, porque hay una combinación de estos lagrangianos que es justamente el Loblock cúbico. Pero el Loblock cúbico sabemos que es idénticamente nulo en cuatro dimensiones, y hay otra combinación que también es idénticamente nula, aunque no sea para nada obvio, que es esta que ven acá. Digo que no es obvio, porque si uno mira los términos del L de 1 a 8, bueno, no es obvio. Y de hecho, si uno pone este ejercicio en examen, seguro que no aprueba nadie. Pero la gente que haya pasado alguna vez por Valdivia sabrá construir este tipo de lagrangianos con épsilons y Riemanns. Entonces el lagrangiano que está abajo de todo es un épsilon con 5 índices, otro épsilon con 5 índices, Riemann, Riemann, Ricci, que se contraen todos los índices. Pero como no hay ningún epsilon de 5 índices en 4 dimensiones, eso tiene que ser 0. Así que es la razón por la cual es 0 el lagrangiano abajo. Bueno, me quedan dos coeficientes, dos lagrangianos posibles. El primero se llama P por razones históricas, porque lo escribieron Pablo Bueno y Pablo Cano, y decidieron ponerle la inicial del nombre en común que tienen ambos, así que se llama P, y es lo que ellos llamaron Einsteinian Cubic Gravity, y bueno, ya ha tenido bastante recorrido en la literatura, así que creo que ya es conocido como Einsteinian Cubic Gravity por todo el mundo. Y luego hay un otro lagrangiano, el C, que bueno, en el trabajo de ellos no lo tomaron en cuenta, y luego más adelante fue observado que existía este C, y dejado de lado por razones erróneas, en el sentido, digamos, bueno, por supuesto uno puede tomar la acción que uno quiera para estudiar el sistema, pero la razón para dejar C de lado es que si uno pone un ansatz como el de Schwarzschild, o cualquier, de hecho, cualquier espacio tipo Einstein, directamente las ecuaciones de movimiento de C son 0 igual a 0. Entonces, por ejemplo, si uno le suma el lagrangiano C a Einstein-Hilbert, la métrica de Schwarzschild es solución de esa teoría. La métrica de Kerr es solución de esta teoría. O sea, C no conduce a ninguna ecuación de movimiento no trivial, entonces, bueno, se lo consideró trivial, pero la cosa cambia cuando uno mira cosmología, porque cuando uno pone, digamos, el ansatz de Friedman, Lemaître, Robertson, Walker, con el lagrangiano P, uno lo que ve es que salen ecuaciones de cuarto orden para el factor de escala. Las ecuaciones de cuarto orden para el factor de escala es algo que pasa en la teoría de Starobinsky, pero normalmente ahí se resuelve... digamos, se resuelve repartiendo las cuatro derivadas entre los dos campos, o sea, uno
explícita el grado de libertad escalar, y entonces ahora deja dos derivadas, por así decirlo, para el grado de libertad escalar y dos derivadas para la métrica, entonces el sistema sigue siendo de segundo orden. Como aquí no tenemos grado de libertad escalar, tener derivadas de cuarto orden es en principio problemático. O sea, uno puede verlo de muchas maneras. Una de ellas, si se quiere, la más conservadora, es decir que yo quiero definir un problema de valores iniciales y necesito demasiados datos para evolucionar, para poder evolucionar el espacio-tiempo a partir de condiciones iniciales, pero presumiblemente en sistemas mecánicos o de electromagnetismo, los cuales uno tiene derivadas terceras o cuartas, aparecen fenómenos acausales y cosas que uno no querría tener en el universo. Entonces parece razonable imponer la condición de que las ecuaciones sean de segundo orden para el factor de escala, y en el caso cúbico fue particularmente simpático, esto lo observamos con Gustavo y Luisa, y nos llamó la atención porque es única la solución. Y evidentemente cuando uno, como físico teórico, encuentra una solución única, uno se entusiasma. Entonces lo que hicimos fue, y le voy a mostrar en pocos minutos, es explorar la cosmología que resulta. Entonces lo que hicimos fue sumarle al lagrangiano estándar de beta por este R3, observamos que sobre el vacío la constante de Newton se renormaliza, o tiene una corrección, y dado que la corrección tiene la forma que ven ahí, elegimos beta positivo para no meternos en problemas. Y ya acá pasó una primera cosa rara, y es que Pablo Bueno y Pablo Cano, y Robbie Henniger y Robert Mann, mostraron que beta tiene que ser negativo para que el agujero negro sea bien comportado. O sea que en principio la teoría cúbica tiene esta inconsistencia, si se quiere, pero no le voy a dar mucha importancia porque la teoría cúbica la voy a usar solamente como un ejemplo de orden cero, pero luego iremos a la teoría completa. Entonces, bueno, si uno quiere explorar la cosmología, como uno haría en el libro de texto, le agrego un fluido ideal y lo meto en las ecuaciones de movimiento y veo que las ecuaciones de Friedmann se corrigen de manera muy simple, digamos, dando cuenta o evidenciando el hecho de que las ecuaciones son de segundo orden derivadas. Digamos, H ya tiene una derivada de A, y la segunda ecuación de Friedmann tiene una derivada de H, o sea que aquí ya hay dos derivadas de H, así que más vale que no aparezca ninguna otra en ese sistema. Pero quizás recuerden que las ecuaciones de movimiento son tres, son estas dos, y la conservación covariante del T-mu-nu, pero de esas tres son redundantes, uno puede quedarse con dos de ellas, y normalmente uno se queda con la primera ecuación de Friedmann y la conservación del tensor de energía impulso. Entonces, el hecho de que acá no aparezca ningún H punto es el que está detrás de que las ecuaciones sean de segundo orden. Así que, fíjense que si pongo beta igual a cero, volvería a la ecuación de Friedmann estándar. La corrección que introduce el término cúbico es muy simple, es algebraica, aunque por supuesto que no voy a ser como profesor de variable compleja, no seré yo quien niegue la dificultad de que uno empiece a tener potencias altas, pero bueno, es algo en principio resoluble incluso analíticamente, aunque pueda a veces ser en forma implícita. Entonces voy a mostrarles cómo queda la cosmología si yo comparo relativa general con meter beta y tomo dos valores de beta pequeños. Más adelante voy a entrar un poco en detalle en las escalas, porque aquí, claro, 10 a la menos 16 parece pequeño, pero hay que ver exactamente 10 a la menos 16 qué, ¿no? Para ver si es pequeño. Pero bueno, déjeme tomar estos valores de momento de forma muy poco específica, y lo que veo inmediatamente es que la cosmología, la curva, si este es el tiempo, esto sería, digamos, este cuadrito es un zoom en torno al Big Bang, y muy, muy rápidamente, si miro en el zoom, veo que muy rápidamente relatividad general y estas dos cosmologías se juntan. O sea que la única diferencia está en el origen del universo, después se juntan se juntarán tan rápidamente como grande sea beta, por supuesto. Pero en particular, además de eso, ¿no? Además de que la cosmología tardía, por así decirlo, está protegida, la cosmología temprana cambia la concavidad de la curva, como ven inmediatamente, y esto está reflejando el hecho de que hay una aceleración en la expansión inicial del universo. Claro que si tomo el término cúbico solo, puedo calcularlo, ver que la expansión es una ley de potencias, no una exponencial, como en el caso de una expansión cuasi de Sitter, pero bueno, evidentemente uno está explorando el término cúbico, pero la idea es sumar la serie completa. Si uno quiere hacer este gráfico, bueno, simplemente si uno quiere ver cómo se comporta el parámetro de Hubble con el redshift Z, uno ve que, bueno, para los betas que yo puse antes, relatividad general es indistinguible de estas otras dos cosmologías hasta Z igual a 150. Evidentemente esos valores de beta no son muy físicos, es muy discutible que sean físicos, porque recuerden que el CMB está en 1100, así que aquí
si fuera cierta este gráfico, entonces el término cúbico sería relevante a la hora del CMB y habría que estudiar las perturbaciones, todo lo que uno estudia en el CMB con el término cúbico, cosa que es complicada, pero bueno, voy a comentar algo más tarde. Bueno, lo que quiero explorar es esto, pero en forma general. Entonces déjeme, estoy viendo que estoy yendo un poco mal de tiempo, pero bueno, simplemente acá lo que digo en esta transparencia es que quiero explorar en forma general, así que lo digo más rápido, coloquialmente. Entonces eso lo hicimos en este trabajo. Digamos, los Pablos con Robbie Henniger ya llevaban un tiempo explorando esto en el caso en el cual, sin cosmología, y ya habían visto que había trucos muy sencillos para construir estos RNs, mucho más fácil de lo que uno creería, a priori. Tengan en cuenta, si cualquiera que haya jugado con este tipo de términos, si a nivel cúbico hay 8 lagrangianos que hay que combinar, a nivel cuártico creo que son 26, y crece muy rápido el número. Entonces, por ese lado parecería muy difícil o casi imposible, pero lo que ocurre, que juega a favor, es que así como era único el lagrangiano cúbico, en el caso de orden 4, 5, etc., cada vez es menos único. O sea, deja de ser único, pero además cada vez es más degenerado el espacio de parámetros. Entonces hay una, combinación, están estos dos factores, cada vez hay más términos, pero cada vez, como a mí no me interesa en principio construir el lagrangiano más general, sino uno de ellos, que se comporte bien, entonces cada vez es más fácil conseguirlos, salvo por el hecho de que si uno, cuando uno mete esto en matemática, cada vez son más términos, entonces, bueno, es una... concretamente, hasta orden 10, uno puede construirlos. De manera, con el matemática, tardando menos de la edad del universo, y de hecho menos de un día. Entonces, bueno, la idea es construir, meter de vuelta el ansatz de Friedman, Robertson, Walker. Acá les doy un ejemplo, el término cuártico, pero un ejemplo para que vean lo complicado que son estos términos, pero que... esta gente se dio cuenta de que no hacía falta tomar todos los posibles, las posibles densidades lagrangianas, con un subconjunto se podía generar, por lo menos hasta orden 10, todas las que uno quisiera. Entonces, por ejemplo, la de orden 4 es esta que está aquí, que parece no muy complicada, pero si uno mira qué es cada una de estas cosas, pues tiene un aspecto bastante horrible. Lo que no tiene aspecto horrible, de hecho tiene aspecto conmovedoramente simple, son las ecuaciones de Friedman. Recuerden que la ecuación de Friedman es suficiente con ver la primera, porque la segunda se deriva de la primera y de la ecuación de conservación que está aquí abajo. Y la ecuación de Friedman es directamente, una vez más, no tiene derivadas de H, y es, si recuerdan estos lambda m en los términos de la acción, básicamente lo que me queda es una función f de H cuyos coeficientes vienen dados por los acoplamientos que uno pone en la acción, igual a rho más lambda. En breve voy a poner lambda igual a cero, porque verdaderamente solo me interesa la cosmología, o sea, los valores iniciales del espacio-tiempo. De todos modos, lo comento ahora por si después me olvido, o sea, una de las cosas simpáticas de esta construcción es que, como si uno pone lambda explícitamente, esto va en forma smooth a lambda CDM. Y no es tan simple en este tipo de teorías de gravedad modificada conectar en forma suave con lambda CDM. Así que el lambda uno lo puede poner si quiere para conectar con lambda CDM, pero es casi una trivialidad que uno lo haga porque cuando después de la expansión inicial, H por L estrella se hace muy pequeño y entonces H cuadrado domina, por lo tanto la ecuación de Friedman converge a la ecuación de Einstein. Bueno, si uno pone, uno puede ver, de manera genérica los siguientes resultados que voy a comentar. Voy a tratar de ir directamente a lo que me parece más interesante porque es más general. Lo primero es una advertencia. Uno tiene aquí infinitos parámetros. Entonces, cualquier persona interesada en hacer fenomenología probablemente se levantaría y se iría a hacer otra cosa porque diría, claro, con infinitos parámetros seguramente eres capaz de fitear cualquier cosa. Por supuesto, aquí la idea es que los lambda n de alguna manera se puedan calcular. O sea, hay dos, si se quiere, ideas que son distintas. Una, que los lambda n se puedan calcular, porque esto provenga de una teoría completa en ultravioleta. Y la otra es que simplemente esto sea una teoría fenomenológica en la cual me voy a quedar con el término cúbico y cuártico, un par de términos, dos parámetros, y si con dos parámetros puedo ajustar todos los observables cosmológicos de manera precisa, estoy seguro que nadie estaría, yo estaría muy contento, por supuesto. Al margen de que no sepa por qué
no tengo que encender más parámetros. Entonces tengo estas dos filosofías, si se quiere, la de Effective Field Theory y la fenomenológica bottom-up, con los pies sobre la tierra. Lo que voy a intentar es dar resultados que no dependan de una elección particular del lambda n, sino ver comportamientos genéricos. Y algo interesante para comentar aquí es esta referencia al paper de Home y Suivas, que justo apareció muy poco después del nuestro, y fue una sorpresa, porque en teoría de cuerdas, cuando uno estudia las correcciones en orden alfa prima de la teoría de cuerdas, uno tiene en general correcciones que no son de este tipo. O sea, las correcciones de teoría de cuerdas de hecho tienen derivadas de orden superior, por ejemplo, en el factor de escala, ¿no? No aparecen justo estas RNs, aparecen otras densidades que no son estas RNs. De hecho, aparecen también derivadas covariantes del Riemann, que aquí estoy descartando por simplicidad. Aparecen muchas otras combinaciones. Entonces, en apariencia, uno nunca haría contacto entre esta teoría y teoría de cuerdas. Sin embargo, Home y Suivas mostraron que, usando una simetría que tiene la teoría de cuerdas, pero no solo la teoría de cuerdas, que es dualidad T-duality, ellos mostraron que todas las correcciones de orden alfa prima de teoría de cuerdas se pueden escribir en un ansatz cosmológico. Uno pone el ansatz de Friedmann, Robertson, Walker, intenta expandir, obviamente es imposible, en la práctica es imposible. Sin embargo, ellos ven que cuando van a la descripción adecuada que usa la gente que hace T-duality, que es ir a lo que se llama double field theory, teoría de campos doblada, allí son capaces de implementar, de escribir la acción, y de ver que la acción, son capaces de escribir todos los términos de la acción, y cuando lo escriben y lo bajan a tierra, escriben la ecuación de Friedmann no queda exactamente la que está aquí, pero queda enteramente dada en términos de una única función f de h que luce exactamente igual que la que tenemos nosotros. Exactamente igual. Ahí, obviamente, hay algunos pies de páginas. Uno de ellos es que ellos lo hacen en el string frame. Si uno pasa al Einstein frame, la situación se complica un poco, y fue estudiado, hay un trabajo de Chetan Krishnan que lo estudió. Pero bueno, es llamativo que una teoría que a priori no se espera que se comporte así, aparentemente puede que se comporte así. Hay que recordar que uno siempre que tiene estas correcciones de orden superior en la curvatura, es muy complicado hacer afirmaciones que sean field redefinition independent, ¿no? O sea, uno puede tener algo que luce de una manera, pero uno hace una redefinición en los campos de modo tal que luzca de otra, y entonces descubre que secretamente las cosas no eran como parecían. Y voy a comentar algo más sobre esto. De hecho lo voy a comentar ahora, quizás después aparecen las transparencias, pero quizás este es el momento. Estudiando Pablo Bueno, Pablo Cano y Robbie Henniger, el caso concreto, y algunos otros colaboradores, el caso concreto de las teorías en las cuales ponen todos los mismos constraints que puse yo, pero sin el poner el cosmológico, ellos son capaces de mostrar que cualquier acción que escriban, incluso con derivadas covariantes del Riemann, no de cualquier tipo, pero con algún tipo de permitiendo incluso que haya términos con algunas derivadas covariantes del Riemann, por field redefinition se pueden llevar a este tipo de teorías. Eso fueron capaces de probarlo el año pasado, y una prueba similar para el caso cosmológico no existe. Es factible que se pueda hacer, pero no se puede hacer como lo hicieron ellos, porque involucra usar el tensor de Weyl, que en el caso del ansatz cosmológico es idénticamente nulo, entonces no, ese no es el camino. Pero el hecho de que existe este resultado para un conjunto de teorías, del cual este es un subconjunto, pareciera prometedor. Bueno, después de todas estas vueltas... sin materia, ¿no? ¿Perdón? ¿La prueba de ello es para la teoría sin materia, o no? La prueba de ello es para la teoría sin materia, en efecto. Si uno pone teoría con materia, o sea, lo que se complica... Bueno, no estoy muy seguro, porque yo no lo he hecho, pero lo que se complica, claro, la redefinición de los campos, que en el caso del lado de gravedad, simplemente uno va corrigiendo orden a orden y tirando la basura a los órdenes superiores, y uno lo puede hacer iterativamente. Claro, si uno tiene campos de materia acoplados, uno lo que va a producir es un acoplamiento, o sea, uno va a producir una acción que luce simple del lado de gravedad con un acoplamiento horrorosamente no trivial con la materia. Efectivamente. Yo creo que eso es algo que no está estudiado, así que no tengo más que comentar sobre eso. Sobre la ambigüedad que hay en las densidades, yo dije que hay una degeneración creciente.
Hay algo que es alentador o que es sencillo y que de hecho, no sé, es interesante a nivel teórico, y es que si uno toma dos densidades distintas, RNA y RNB, que difieren por TNAB, y uno pone Landsatz de Friedman, Lemaître y Robertson Walker, uno lo que encuentra es exactamente la misma contribución a F. Y de hecho es casi obvio, porque la contribución del término késimo a F va como h a la 2k. Entonces las dos van a contribuir como h a la 2k. Por lo tanto, si yo pongo un coeficiente alfa por delante de una de las densidades más beta delante de la otra, lo que me va a salir es alfa más beta por h a la 2k. Y como yo no conozco el valor de lambda n, entonces me da igual. Por eso puedo elegir cualquiera de las densidades y trabajar con una sola como representante de toda esta clase. Por lo menos de momento, ¿no? Ok, dejé de mostrarles un ejemplo de una posible función. Nosotros exploramos varias y vimos que el comportamiento era genérico, por eso no tampoco. O sea, si van al trabajo, en el trabajo hay algunas. F de H, quiero decir, o sea, algunas elecciones de los lambda n, simplemente para convencernos de que el resultado era genérico. Entonces, las condiciones que le voy a pedir al lambda n son básicamente que, bueno, que los black holes tengan masa positiva. Entonces el beta positivo que yo tenía hace un rato no lo permitiría ahora, pero ahora me da un poco igual porque no voy a tomar algo mucho más general que el lagrangiano cúbico. Y luego, para simplificar este problema que había mencionado, que el de los múltiples vacíos, voy a pedir que f de h sea una función biyectiva, simplemente para que no haya ramas. Hay una única rama de la teoría, si hay una única rama, tiene que ser sí o sí la rama conectada a Einstein-Hilbert. Y con esto lo que quiero decir es que si tomo todos los coeficientes de orden superior a cero, vuelvo a Einstein-Hilbert. En las teorías de orden superior no es siempre así. Si uno toma Gauss-Bonnet, por ejemplo, Gauss-Bonnet, esto es bien conocido, hay dos vacíos, hay un vacío que es mal comportado, que se suele llamar el vacío de Bolwer-Deser. Y ese vacío, que es mal comportado, es el vacío que cuando tomo el límite en el que el coupling de Gauss-Bonnet va a cero, se me va a menos infinito o a más infinito, según cómo sea el coeficiente que va delante de Gauss-Bonnet, pero no es el vacío que sobrevive en la teoría de Einstein-Hilbert, que resulta de tomar el límite a cero del coupling de Gauss-Bonnet. Así que aquí voy a sacarme encima todos esos dolores de cabeza poniendo una f de h biyectiva. Entonces una forma sencilla de hacerlo es poner todos los lambdas, por ejemplo, impares a cero y elegir todos los lambdas pares positivos. Bueno, no les pido que uno puede comprobar que esto es una forma de resolverlo. Bueno, más o menos evidente, la función es monótonamente creciente. Y además para simplificarme la vida, pues no quiero tener infinitos parámetros para fitear, quiero tener uno solo. Entonces, bueno, relaciono todos los parámetros pares con el primero, que me parece que es el cuártico. La razón también de poner a cero los cúbicos, los impares, puede ser vista como sacarme de encima el problema que mencioné en la segunda o tercera transparencia del lagrangiano cúbico. El lagrangiano cúbico vio la causalidad, el cuártico nadie ha probado que vio la causalidad. Es muy probable que también lo haga, pero nadie lo ha probado, entonces estamos en terreno seguro de momento. De todos modos, insisto, que vio la causalidad no es grave para esto, simplemente diría que hay más contenido de campos, lo cual es evidente que hay más contenido de campos. De todos modos, en relación al contenido de campos, a la pregunta de Gastón, para cosmología, básicamente uno lo que hace es lo que uno hace habitualmente en cosmología, o sea, los campos muy masivos para el nivel de energía, para el valor de H que uno tenga en un determinado momento, serán un fluido de polvo, lo trataremos como un fluido de polvo, y los campos cuya masa es despreciable respecto de la escala serán radiación. O sea que eventualmente la introducción de materia en el contexto de la teoría cosmológica no es en principio tan compleja. Sí lo es este cambio de redefinición de los campos que muestra que uno puede llevar la energía de una forma a otra. Entonces, bueno, la elección también de estos lambdas es que uno puede resumar esta serie y ver que queda una serie, bueno, que es una función que uno puede escribir. Fíjense que en esta función estoy separando explícitamente relatividad general del resto. Acá lambda 4 igual a 0 me devuelve relatividad general. Y el resto toma esta forma. Fíjense que siempre aparece H por L estrella, salvo aquí adelante. Más adelante voy a hacer un comentario sobre eso. Pero básicamente yo puedo absorber L estrella y decir que H está en unidades de L estrella a la menos 1. Bueno, uno puede resolver, yo quiero llegar
a la parte final, no, entonces esto no me resulta tan interesante contarles en detalle, además ya lo he contado, creo que incluso aquí en la Adolfo Ibáñez, no todos los que están ahora estaban, pero bueno, uno puede resolver esta teoría, por ejemplo, poniendo radiación. Si uno pone radiación, las ecuaciones de Friedmann se resuelven paramétricamente, como está escrito allí. Entonces uno puede ver básicamente cómo se comporta esto cuando A va a cero, se acerca al Big Bang, y cómo se comporta cerca del Big Bang. Y si uno ve que se observa por la primera de las ecuaciones, esta, que cuando A va a cero, F va a infinito, lo que puedo hacer como primer ejercicio, si yo trunco la serie en un n máximo, es muy fácil ver que F va a infinito como P a la 2 n máximo, y si uno mete eso aquí, uno saca el T de P, y uno puede sacar entonces el comportamiento de A de T y ver que A de T va en T igual a cero, o cerca de T igual a cero, como T a la n máximo partido por 2. El caso cúbico me queda T a la 3 medios, que efectivamente da una aceleración. De hecho, la forma de ver que tengo o no aceleración es calcular el parámetro este epsilon, que se suele llamar el parámetro de slow roll, que está dado en términos del parámetro de Hubble de esa manera, y uno ve que esto da, en el ejemplo anterior, da 2 partido por n máximo. Entonces es cuestión de poner un término cúbico o mayores y uno va a tener una expansión acelerada al inicio, lo cual es, bueno, llamativo. Ahora, esta expansión acelerada es una expansión acelerada con un epsilon muy grande. Imagínense que yo quiero hacer cosmología con el término cúbico, tengo epsilon igual a 2 partido por 3, y normalmente, aunque este tipo de cálculo hay que rehacerlo en estas teorías, el scalar to tensor ratio, que es algo que se mide experimentalmente, bueno, que se mide, que no se ha podido medir y por lo tanto se constriñe experimentalmente, es un número muy muy pequeño, que en relatividad general es 16 veces este número que está acá. Entonces, si este número es 2 tercios, 16 por 2 tercios es un número muy grande, que está absolutamente descartado por el experimento. Pero, insisto, yo no voy a querer truncar la serie, voy a querer hacer la serie completa, y como más o menos creo que todos se imaginan, si la expansión es polinómica, cuando trunco la serie, cuando no la trunco es exponencial. Entonces, lo que voy a obtener es una serie exponencial, y de hecho, por ejemplo, para la función anterior es esta que está aquí. Uno tiene en rojo relatividad general, en azul la solución del modelo que estoy discutiendo, y como ven aparece un comportamiento exponencial. Obviamente esto es una exponencial un poquitito vestida por una serie de factores y potencias que no son habituales, pero bueno, sale algo de tipo exponencial que en particular no se hace cero en ningún momento. ¿Entiende? O sea, no habría Big Bang en esta cosmología, si bien en un cierto, para un cierto A muy pequeño, presumiblemente uno debería introducir algo más en la teoría. Bueno, por supuesto que las particularidades de la época inflacionaria van a depender del conjunto de lambda n, pero es relativamente fácil convencerse jugando que el comportamiento es bastante genérico, digamos. O sea, solamente va a cambiar, puede cambiar el número de defaults o la forma exacta, la forma exponencial esta que había puesto aquí, puede cambiar el aspecto, pero como dicen los yanquis, moralmente el comportamiento es siempre el mismo. Una escala acá muy importante es la escala L estrella, que es la escala en la cual básicamente uno empieza a ver estos terminales en su primera curvatura, y voy a comentar un poquito más adelante, o sea, los constraints sobre esa estrella, y si alguien tiene, digamos, yo he mirado en la literatura y con sorpresa veo que los constraints para esa estrella son malísimos. O sea, esa estrella puede ser, del orden de 10.000 kilómetros, es una longitud, puede ser 10.000 kilómetros, que evidentemente es mayor que la longitud de Planck, y que parecería una locura, parece un número enorme. Uno diría, ¿cómo puede ser? La gravedad a escalas mucho más pequeñas que 10.000 kilómetros uno la ha visto. Pero en realidad esto no es en las escalas a las cuales uno ve el potencial newtoniano, por ejemplo, en experimentos tipo Cavendish, sino que esto lo que me dice es la escala en la cual hemos visto la curvatura del espacio-tiempo. Y en experimentos astrofísicos, les voy a mostrar dentro de un ratito, los constraints de la estrella son muy malos, o sea, la estrella puede ser enorme. Bueno, si uno, un par de comentarios más antes de ir a las conclusiones preliminares, y luego quiero contarles los resultados nuevos que van a salir. De hecho, el primer paper va a salir mañana, que estaba en la primera transparencia.
Bueno, uno puede, si uno calcula epsilon y el número de defaults, uno puede, les voy a mostrar en la próxima transparencia, bueno, lo muestro y vuelvo luego a esta, uno puede ver que es muy fácil conseguir, como ven aquí, 80 defaults con un epsilon muy muy pequeño. Un epsilon muy pequeño quiere decir una expansión cuasi exponencial durante todos estos defaults, o sea que esto pareciera, bueno, con esa parte de lo que uno le pide inflación, esto parece cumplir. Por supuesto que inflación es mucho más que esto, ¿no? Es la teoría de perturbaciones también, y eso es algo complicado de hacer en este setup, aunque algo hay hecho y lo voy a comentar. El último comentario de aquí es un paper que salió hace un par de meses de estos autores, Pukilat, De Felice y Sarovinsky, en el cual muestran que en la teoría cúbica, en ausencia de materia, si uno se queda con una raíz de la función f de h, en ausencia de materia tengo f de h igual a cero, entonces tengo que tener una, digamos, los valores posibles de h son las raíces de f, son constantes, uno tendría una fase de Sitter en una situación así, y lo que ven es que si bien la fase de Sitter es aparentemente estable, cuando introducen una métrica que tiene la potencialidad de desarrollar una anisotropía, bueno, ven que desaparece una inestabilidad, y esa inestabilidad es mal comportada en el siguiente sentido. Ellos ven que es una inestabilidad que básicamente se desarrolla dentro del primer default de la inflación en la teoría cúbica. También porque si fuera una inestabilidad que se desarrolla en 100.000 millones de años, pues no me interesa, no pasa nada, ¿no? O sea, todo es estable, como estamos comprobando en estos días, todo es inestable, incluso el tipo de vida que llevamos puede llegar a cambiar mucho, muy rápidamente. Pero claro, si esto se desestabiliza en menos de un default, entonces como modelo de inflación no me sirve. Si bien el reproche de esta gente es legítimo, ellos, bueno, nosotros no en estos modelos no estamos inflando con una raíz de f de h, sino poniendo un fluido que en relatividad general ralentiza la expansión, pero acá produce el efecto contrario, que es algo medio sorprendente, por una parte. Y por otra parte, lo que vamos a ver de todos modos, lo que voy a discutir luego de las conclusiones preliminares, es la necesidad de ir a buscar el inflatón, que aparentemente lo he tirado al tacho de basura, lo voy a ir a buscar y le voy a pedir perdón y lo voy a volver a traer a escena por argumentos que voy a dar de inmediato. Entonces déjame comentar, por si alguien se durmió hasta aquí, este es un buen momento para retomar, digamos, las ideas centrales de lo que comenté hasta ahora. Lo que busqué fueron teorías de orden superior en la curvatura en cuatro dimensiones que tengan un buen espectro, buenos agujeros negros bien comportados y un problema cosmológico bien definido de valores iniciales en el sentido que mencioné aquí. Esto es mucho menos que pedir un problema de Cauchy genérico, esto es simplemente de Landsat, de Freeman, Robertson, Walker, ecuaciones de segundo orden. Bueno, lo que vimos es que uno puede construir esto orden a orden, que esto da en general una expansión acelerada, y en particular cuando uno toma todos los términos, una expansión que va como una exponencial, cuasi de Sitter, que es algo que aparentemente el universo hizo en su pasado, en su tierna infancia. Ahí muchas cosas interesantes aquí para explorar. Como esto lo mencioné antes, los Pablos, junto con un par de estudiantes de Madrid, mostraron que cualquier teoría, si uno quita la restricción cosmológica, uno puede probar que hay una redefinición de los campos que lleva a que toda teoría de gravedad sin materia se escriba como estos densidades RN que yo he mencionado aquí, sin la imposición del constraint cosmológico. Con el constraint cosmológico es un problema abierto. La conexión con los resultados con Comi-Suibach, que obviamente son a priori interesantes. Entender esta multiplicidad de los RN, estoy hablando acá de todos los problemas desde el punto de vista teórico interesantes, parece también interesante, porque hay como una especie, toda degeneración, estoy hablando de física, parece, siempre tiene una física interesante detrás, algún tipo de simetría, o estructura simétrica, o estructura integrable, o algo que la fundamente, entonces en este caso no la comprendemos, pero algo de lo que sí comprendemos es en un trabajo que salió poco después del nuestro, Cisterna, Grandi y Oliva, que no sé si Julio anda por allí, o bueno, si alguno de ellos anda por allí, ellos mostraron varias cosas, una de ellas es que R3, este lagrangiano único, que discutí al principio, es la reducción dimensional de la gravedad cuasi topológica en cinco dimensiones, que en su momento habían estudiado primero Oliva y Rey, y luego Myers y Robinson, casi poco después, en 2010
en el contexto, los segundos en el contexto de la correspondencia a SCPT. Entonces, también parece interesante estudiar la red de reducciones dimensionales que conectan teorías, a nivel teórico. A nivel observacional, que obviamente esto no con uno, sino con dos o tres granos de sal, como dirían también los yanquis, porque no estoy pretendiendo decir que acá que tengo una teoría fenomenológica de momento, ni mucho menos, pero sí, sí está claro alguna de las cosas que habría que estudiar para poder empezar a darle otra jerarquía a esta teoría. Y bueno, evidentemente lo primero es estudiar las perturbaciones cosmológicas. Las perturbaciones cosmológicas, hay un resultado positivo e interesante, que es que uno podría pensar que cuando uno perturba en torno al background de Friedman, Lemaître, Robertson, Walker, se va a arruinar esta cuestión de tener solamente términos de segundo orden, y entonces se va a complicar todo. Y en un resultado, en el paper este de Cisterna, Grandi y Oliva, ellos mostraron que esto no es así, en el caso cúbico, para algunas perturbaciones, y en un trabajo que llevamos bastante tiempo haciendo, porque es un tema complicado y estamos tratando de hacerlo para todo FDH, con Sonia, que está por allí escuchando, y Alejandro Vilar, que no sé si anda por allí. Pareciera que es general esta propiedad. En derivadas temporales, sobre todo en derivadas temporales, las perturbaciones son de segundo orden. Entonces, en principio es posible estudiarlas, y si uno es capaz de estudiarlas, evidentemente uno abre la ventana a poder hacer todos los cálculos de todos los observadores cosmológicos y verificar si hay algún rincón del espacio de parámetros en el cual esta teoría pueda mirar a los ojos a la realidad. Evidentemente habría que calcular cosas como el índice espectral, escalar, cosas que están muy bien medidas, bien medidas o bien acotadas, algunas, el tensor, el ratio tensor to scalar. Claro, aquí digamos, al haber eliminado el inflatón, el campo escalar, no tengo mecanismo de reheating, entonces en principio es un problema. Y luego, hay toda una serie de conjeturas, básicamente hechas por Bafa y colaboradores, hay un montón de conjeturas relacionadas con la imposibilidad de tener una teoría con una buena compresión ultravioleta en la cual tengo un potencial en el cual tengo un potencial inflacionario cuyo campo escalar, acá no hay ningún campo escalar, así que por eso está la referencia aquí, no está muy claro en este contexto cómo se relaciona lo que he discutido hasta aquí con lo que dice Bafa. Uno no puede tener campos escalares que tengan recorrido transplanquiano en el espacio de campos. Voy a volver a eso, porque de eso viene los últimos 10 minutos de la charla. Bueno, un pequeño comentario sobre el R versus NS. Hay un trabajo que salió de este año, de Gustavo, Luisa y una colaboradora de ellos, en el cual estudian NS versus R para varios modelos, y aquí el modelo azul, que es el que mejor va con los datos, es el modelo que grafiqué antes. Aquí se llamaba modelo 2 y antes se llamaba modelo 1, pero es el mismo. El cálculo aquí ellos lo hacen usando una relación indirecta entre... para poder hacer este gráfico, creo yo, de manera totalmente fiable, uno tenía que hacer el análisis de perturbaciones. Ellos usan otras relaciones indirectas de NS versus R y las se extrapolan de esta teoría y obtienen este resultado. O sea, aparentemente hay compatibilidad de uno de los modelos con los datos experimentales. Ahora, déjenme en los últimos 9 minutos comentar por qué hay un problema aquí que no está mencionado y que aparece cuando uno pone las unidades en este problema y uno lo piensa un poco más. Fíjense que la ecuación de Friedman tenía de esta forma, 3FDH igual a rho, le voy a agregar ahora las unidades en el Planck al cuadrado, y lo puedo escribir el FDH de esta manera, de modo tal que G sea toda la parte de orden superior en la curvatura, lo separo de 1. Entonces queda clarísimo, escribiéndolo así, que cuando G de H sea mucho mayor que 1, tengo un dominio, tengo el régimen de orden superior en la curvatura, cuando G de H es mucho menor que 1, tengo el dominio de relatividad general. Entonces parece razonable definir H, acá lo llamo H-end, porque estoy pensando que sea el final de inflación, aquel valor de H de referencia en el cual G es 1, que es el que marca la diferencia entre los dos regímenes. ¿Por qué quiero que la inflación termine ahí?
Porque si yo quiero inflar con radiación, yo sé que si yo pongo radiación más relatividad general, no infla. Necesito que entonces la inflación acabe antes de que relatividad general entre a dominar la dinámica. Si no quiero poner campo escalar, de momento sigo explorando la posibilidad de no poner ningún campo escalar. Y entonces puedo hacer unas cuentitas muy sencillas y ver que si GDH end es el que da, es este que tiene GDH igual a 1, entonces bueno, lo meto aquí, veo que esto es 1 más 1, 2 por 3, 6, el 6 lo pongo orden 1, así que no lo pongo, y veo que el rho final, la densidad final después de inflación, es la masa de Planck al cuadrado por H final al cuadrado, y si es un fluido el que está produciendo la inflación, entonces el comportamiento de un fluido barotrópico, en el cual la ecuación de estado es P igual a W por, rho igual a W por P, perdón, entonces veo que sé que rho va como el factor de escala de esta manera, entonces puedo ver que la relación entre el rho inicial y el rho final está de este modo, donde estoy cambiando, estoy escribiendo, estoy comparando el A final y el A inicial, si yo, si en mi expansión el universo hizo N ifolds, entonces A final es igual a E a la N por A inicial, entonces usando eso, y el hecho de que rho va como A, puedo escribir el rho inicial. Y veo algo muy peligroso, y es que si yo tengo mi rho final, es este que estaba aquí, con un 6 que estoy ignorando, tengo aquí un exponencial que hace que el rho inicial se haga enormemente grande si yo quiero poner aquí 60. Entonces, parece razonable imponer que rho inicial sea menor que la masa de Planck a la cuarta, digamos. Entonces, puedo ver que pedir que esto esté acotado me acota el H final. Y la cota del H final que me queda es esta que está aquí. Entonces, bueno, uno puede ver para radiación, que era el caso que yo estaba mirando antes, la situación es un poco mejor para materia, pero no lo voy a comentar aquí. En el caso de radiación, uno puede ver que si uno utiliza los test astrofísicos, que dicen que la estrella es menor que 10 a la 8 metros, estos test vienen de Shapiro Delay y de la deflexión de la luz, los test clásicos de relatividad general en el sistema solar. Uno puede ver que si la estrella es menor que esto, como fíjense que en esta ecuación que está acá, no lo dije, pero aquí no aparece ninguna escala, salvo esta que está aquí a la derecha. Eso quiere decir que yo acá absorbí la estrella en H. Entonces, si este valor de H que está aquí, o sea, esta cota en la estrella me da una cota inferior para el H final, que es muy subplanquiana, o sea, pareciera que no tiene ningún problema, que este H final es un número muy pequeñito multiplicado por la masa de Planck. Sin embargo, si yo vengo aquí y veo cuánto necesito que sea el H final para que el rho inicial sea menor que M Planck a la cuarta, poniendo radiación y 60 ifolds, veo que el H final es menor que 10 a la menos 53 masa de Planck. O sea que el H que necesito, el H al que llego cuando termina inflación está eliminado, digamos, no es posible por los constraints astrofísicos muy burdos que tenemos al día de hoy en el valor de la estrella. Si uno pone acá en lugar de radiación, pone materia, mejora un poco la situación y de hecho uno puede conseguir un rho inicial menor que M Planck a la cuarta, pero no es una solución muy, muy adecuada porque es evidentemente acá sí que uno está haciendo un casi fine tuning. Uno cambia un poco el número de defaults y ya deja de funcionar la solución. Y además, el día de mañana alguien acota mejor la estrella y se arruinó todo. Entonces, la necesidad de agregar un campo escalar parece imprescindible porque el campo escalar, la diferencia es que el campo escalar no cumple con esto. No tiene una rho que decaiga de esta manera, se comporta de una manera, si el campo escalar en slow roll se comporta como una constante cosmológica, como un fluido que no se diluye. Esa no dilución del campo escalar es la que va a hacer que con el campo escalar cambie radicalmente esto. Entonces déjenme ir a buscar el campo escalar, lo voy a meter de vuelta en el lagrangiano. Voy a tomar el caso más simple, que es el de campo escalar libre, masivo, o si quieren, el campo escalar con un potencial cuadrático. Lo meto en la acción y voy a pasar a, en lugar de escribir todo como función de T, lo voy a escribir todo como función del número de defaults, que es algo muy conveniente. Las ecuaciones de Feynman toman esta forma muy simple, digamos que se parece bastante a la que vieron antes, pero tiene algunas diferencias que mañana verán el paper y lo podrán mirar. Y si pongo el campo escalar, tengo rho y P, que son los que están aquí, y esta es la ecuación de conservación de energía del campo escalar. Entonces lo que quiero es ver cómo se comporta este sistema que está aquí. Si no pongo radiación,
lo primero que puedo ver es que el sistema se comporta peor, no parece ayudar en lo más mínimo, porque básicamente en el régimen de slow roll, el lado derecho de RO es prácticamente V, o B. Acá, perdón, estoy hablando para los españoles y para los latinoamericanos, aquí se me mezcla. RO se comporta como B, y como aquí tengo F de H, que tiene potencias mayores que H cuadrado, o sea que decrece más rápido cuando cambia H, F de H cambia más rápido que H cuadrado, entonces B de phi cae más rápido por el potencial, el régimen de slow roll resiste mucho menos, y uno lo puede comprobar metiendo esto en una, haciendo el cálculo numérico y viendo que si este es el valor de phi, como está en todos los libros, cuando uno toma 15 masas de Planck, uno hace 57 Eiffels, cuando le pongo un término cúbico con beta igual a 10, obtengo esto que está aquí, con beta igual a 100 obtengo esto que está aquí. Beta aquí, lo natural aquí es que beta sea de orden 1, porque todas las unidades de beta se las puse en el L estrella que están absorbidas en H. Así que aquí... José, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. No, al principio vos habías... uno de los requerimientos por los cuales habías seteado los coeficientes de esa manera era, y aclaraste muy bien, que esto no es... Lovinsky, porque está fuera del sector en el cual aparece un modo masivo del gravitón que sea de spin cero. Sí. Típico, bueno, que podría pasar si tuvieses otros coeficientes relativos. Pero ahora que metes un escalar a fortiori, digamos, la cuestión es, ¿queda claro cuán distinto sería meter este escalar a no hacer absolutamente nada y encender uno de esos términos que mataste por el requerimiento de que no haya un modo de escalar al principio? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, creo que entiendo perfectamente y la respuesta es, no, o sea, habría que explorarlo. Habría que explorarlo, o sea, para mí, yo creo que la familia de teorías que tienen el modo escalar, ¿no? Para ya que estamos metiendo un campo escalar, te entiendo bien, moralmente, pues volvamos a estudiar las densidades RN que tienen campo escalar. En el caso cúbico, la condición de cosmología bien definida mata al modo escalar. Pero en términos superiores probablemente no lo hemos estudiado. Yo creo que es interesante. Es una especie de subfamilia de la familia original de agujeros negros bien comportados, un poco más general que esta. Entonces, si uno fuera capaz de tratarla de manera bastante general, yo creo que sería interesante de ver. Si eso es lo mismo que meter una escalar como lo estoy metiendo aquí. No me resulta obvio que sea exactamente igual. Bueno, entonces termino porque me quedan tres transparencias y son gráficos las que vienen ahora. El campo escalar por sí solo, con los términos de orden superior, es mala cosa porque empeora el comportamiento. Entonces vamos a restituir radiación. Y lo que voy a mostrar, y todo es esta transparencia solamente, pero voy a decir unas cuantas cosas de palabra, algunas, y luego si hay preguntas quizás vuelvo porque me van a matar, si no, porque ya estoy fuera de tiempo. Si uno incluye radiación, y esto es el contenido del paper que va a aparecer mañana, uno puede ver que este gráfico que ven acá es la teoría cuártica. Es la teoría cuártica en la cual, como ven, si ven los gráficos, las líneas pequeñitas que aparecen de fondo, estas líneas finas que aparecen acá de fondo dicen cuán grande es el término cuártico respecto del cúbico, respecto a relatividad general. Entonces uno ve que para los primeros Eiffels gobierna el término cuártico. Aquí se cruzan y pasa a gobernar el término cúbico, y aquí se cruza con GR y pasa a gobernar GR. Entonces uno lo que ve es que pasa algo notable. O sea, en este trabajo lo que hicimos fue estudiar analíticamente lo que pasa si en un determinado momento hay un único término, el término de orden K, que es el único relevante. Todos los demás son más pequeños que este término. Obviamente esa situación... no siempre es una buena aproximación, pero lo que por ejemplo, en este plot claramente lo es, porque si se fijan, digamos, el comportamiento, el hecho de que R aquí sea, perdón, R no, lo que está graficado del lado derecho, epsilon, es 0,5. Como ven, en este punto es 0,5, que es el valor que toma la teoría cuártica. Yo antes les dije que epsilon era 2 partido por n máximo. Si n máximo es 4, esto da un medio. Así que fíjense que la teoría se comporta esencialmente como una teoría cuártica pura, hasta que en esta parte intermedia sería una teoría cúbica pura, que evidentemente acá no se comporta muy bien como una teoría cúbica pura, si lo fuera sería una línea recta aquí, aquí se mezcla la cuártica con la cúbica, y aquí en la parte final se mezcla la cúbica con relatividad general.
uno podría elegir los parámetros cúbico y cuártico para separar un poco más esto y de modo tal que esta parte que está aquí no esté tan mezclada, sino que sea un estadio muy gobernado por el término cúbico. Pero eso sí que es ajuste fino, ¿no? Yo puedo jugar con los parámetros cúbico y cuártico para mover estos numeritos que están aquí. El punto interesante es que lo que llamemos a esta fase de inflación geométrica que acaba en 40 ifols y el resto es de relatividad general, el hecho de que sean 40 ifols depende solamente de la densidad inicial de radiación y del valor inicial del campo escalar. Y fíjense, hay dos cosas interesantes. Solamente no la ven, se las digo de palabra porque no puedo, no tengo acá las expresiones, pero primero, el phi escalar es menor, es 10, cuando habitualmente es 15, para llegar a 57 ifols hacen falta 15 masas de Planck, aquí con 10 llegó a 60 y pico de ifols. O sea que este agregado de radiación, este combo completo, me permite ir bajando el valor de phi, cosa que parece interesante desde el lado de todos estos problemas de excursión transplanquiana del campo. En particular les recuerdo que el potencial cuadrático es el ejemplo prototípico de todos los libros y de la literatura de lo que llaman large field inflation. O sea, el potencial cuadrático infla si phi es transplanquiano. De hecho, tiene que ser sí o sí mayor que raíz de 2 veces la masa de Planck. Es muy fácil de ver analíticamente eso. Entonces, aquí sigue siendo mayor que la masa de Planck, o sea que no he resuelto ese problema, pero sorprendentemente lo he aliviado un poco. Entonces uno puede preguntarse si en la teoría cuártica lo alivio hasta 10, si lo podría aliviar todo lo que quiera yendo a teorías de orden más alto. Si procedo como estoy haciendo aquí, no. Tengo el constraint de raíz de 2 masa de Planck que no puedo evitar. Pero en la última transparencia voy a mostrar otra forma de proceder que sí puedo resolverlo de manera sorprendente. Fíjense, otra cosa notable de esto es que mientras está la inflación geométrica, el campo escalar, esto es muy sorprendente, no se enciende el término cinético, en forma aproximada. Obviamente si uno mira esto en detalle hay un ligerísimo corrimiento de phi, pero esencialmente phi permanece constante o cuasi constante mientras se produce la fase de inflación geométrica. Y cuando se alcanza H-end, este H en el cual la relatividad general pasa a dominar, fíjense que el comportamiento es abrupto. O sea, epsilon cae en picada al valor de la relatividad general y el campo escalar empieza el slow roll. Pero el hecho de que se mantenga sin rodar antes de que entre la relatividad general es algo sorprendente que ocurre en forma genérica. Bueno, como me fui de tiempo, déjenme mostrar lo último. Uno se encuentra explorando cómo bajar este phi inicial con el impedimento que da el propio constraint que aparece en la relatividad general, hasta que uno se le ocurre una idea muy simpática, que es la que estamos explorando con Robert Mann, y que la menciono en forma esquemática aquí, y luego podemos charlar. Pero bueno, este es un trabajo sin terminar. Y es que uno puede eliminar este constraint de GR si uno, dado que f de h, que es la función que está graficada de rojo, la relatividad general es h cuadrado, ¿no? F de h se aparta de h cuadrado, y uno puede normalmente, bueno, evidentemente una cosa es que se aparte para arriba, si f de h se aparte para arriba, que es el ejemplo cúbico con beta positivo que yo mostré antes, entonces no puedo eliminar la radiación, necesito la radiación, yo les mostré que el campo escalar infla peor en el término cúbico, pero lo hace porque f de h es mayor que gr. Si f de h va por abajo, el campo escalar se las arregla solo. Entonces, si uno estudia funciones de este tipo, acá tienen dos ejemplos de funciones en las cuales esta es particularmente simpática por lo siguiente, porque tiene dos escalas características, que es la escala a la cual tiene este pico y el ancho de esto. O si quieren, mejor dicho, la escala a la cual aparece este pico, el ancho, y luego está la separación, cuándo se separa la relatividad general, que eso básicamente lo da L estrella. Esto lo da L estrella, esto lo da H en inflación. Y uno lo que puede hacer es elegir la densidad de energía del campo escalar inicial en un potencial cuadrático para que la inflación ocurra aquí, muy lejos de GR. Y uno obtiene un resultado, déjenme, esta ya es la última transparencia, uno obtiene un resultado sorprendente y es que para un phi subplanquiano, ultra subplanquiano, 0.01 masa de Planck, uno tiene, por ejemplo, 84 ifols, como ven aquí, simplemente produciendo inflación lejos de GR. Por supuesto que esto cambia radicalmente la teoría de perturbaciones cosmológicas, pero lo cambia de una manera que creo que es desafiante e interesante, porque lo cambia radicalmente. Muchos resultados habituales de los libros de cosmología acá no valen. Por ejemplo, el bound de Leith, que es algo muy utilizado para todas las discusiones de si algo es transplanquiano o no lo es, aquí no valen, hay que volver a calcularlo, digamos. Bueno, me he pasado, así que digo gracias y me quedo para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias, José.
Súper interesante. A ver, hay un aplauso. Gracias. ¿Preguntas? Hola. Público. Andy. No. Bueno. Sí, Andy. Hay una pregunta de una cosa que dijiste al principio. Tú dijiste que habían excitaciones masivas de spin 2, o eso lo inventé. No, en general las tenés. Si vos pones correcciones genéricas, aparecen, pero luego en las teorías que yo mostré, no, pues las maté. Lo que hice ¿Y fue, cómo las mataste? Eso no lo vi. Eliges una combinación en el lagrangiano, que lo que hace es, básicamente, si quieres ver cómo va el límite, digamos, si tú pones coeficientes genéricos y luego fijas los valores que lo matan, lo que ves es que estás mandando la masa infinito de esos. Ajá. Que desaparece del espectro. En el pasado, ya hace mucho tiempo, de hecho no me acuerdo, trabajamos con Max en una teoría que era tipo Born-Minfeld, gravitacional también no lineal, y que daba origen también a una constante cosmológica efectiva, y tenía otra gracia, que era que daba origen a una especie de dark matter, que probablemente tenía relación a estos gravitones masivos. ¿No es posible encender los gravitones masivos y tener una dark matter en tu... o te matan todos tus gravitones masivos? No, aquí el problema con los gravitones masivos es que tienen el término cinético con el signo cambiado. Eso en principio... te da una, o sea, bueno, yo creo que es una de las inconsistencias que uno no quiere... Que uno no quiere navegar en esas aguas. No sé. Yeah. A ver, acá igual, en este tipo de teorías, a veces aparece, voy a decir un comentario genérico, a veces aparece una solución a problemas como dark matter, que es producto del hecho de que uno siempre puede pensar que la ecuación de movimiento, te quedas con la parte de relatividad general y a todo el resto lo pasas al lado derecho. Entonces es como si los términos de orden superior de la curvatura fueran una materia exótica. De hecho, en Lovelock, esa era la razón por la cual en las transiciones de fase, lo escribimos contigo y con Gastón y Jean, uno puede fabricarse burbujas sin materia, digamos, que luego son los esfalerones en el caso de Euclidio. Pero digamos, uno pasa en cosas exóticas porque en realidad general uno necesitaría materia para sostener la burbuja, y aquí no. De alguna manera, la materia, el papel de la materia que está jugando los términos de orden superior en la curvatura. Ya, yeah. No, ok. Gracias, José. Venga. Muy bonito. Muy bonito. Pregunta del público. ¿Sí? ¿Más preguntas? A mí me gustaría preguntar algo, Julio, acá. Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. José, te quería preguntar respecto de las perturbaciones y respecto de la degeneración, porque cuando uno va a orden R a la 4, por ejemplo, hay un montón de... Hay cierta degeneración, pero a medida que vais subiendo en potencias de la curvatura aparecen más lagrangianos que satisfacen las propiedades que tú pediste. Pero al introducir teoría de perturbaciones, no sé si han explorado cómo esa degeneración te puede ayudar a mejorar el comportamiento de las perturbaciones. Bueno, obviamente se nota que has trabajado en esto porque la pregunta es excelente y muy sutil y muy interesante. O sea, la pregunta es, cuando uno hace perturbaciones, o sea, yo dije antes que dos, este que llamé antes RNA y RNB, producen el mismo, contribuyen igual a la ecuación de movimiento, pero no a las perturbaciones. Entonces, como no contribuyen igual a las perturbaciones, en principio, eso, bueno, según como si uno es pesimista o optimista, uno podría decir, claro, entonces yo cómo sé cuál es la ecuación correcta de las perturbaciones, cuál uso de todas estas densidades que además son cada vez más degeneradas. Bueno, ese es el lado pesimista. El lado optimista es decir, quizás imponer consistencia de las perturbaciones, o sea, que las perturbaciones no aparezcan ningún término con derivadas con el signo cambiado o algún otro tipo de condición, es suficiente para matar esa degeneración y decir cuál es la única combinación posible. Eso es algo que no está claro.
De hecho, una de las dificultades en lo que estamos mirando con Sonia y Alejandro es que digamos, nosotros tenemos las perturbaciones, básicamente, la parte que hicieron ustedes, tenemos resultados que coinciden, pero hicimos un poco más, tenemos algunos de los términos somos capaces de escribirlos para FDH, otros no, porque básicamente, o sea, lo que uno puede hacer es el caso cúbico, ver lo que queda e inspirarse y tratar de adivinar el FDH. Usando algunas, si lo que uno obtiene tiene propiedades de transformación no triviales cuando uno hace cambios de gauge en relatividad general, a veces es capaz de adivinar exactamente qué forma tiene, en forma segura. Pero cuando te aparecen estos potenciales de Bardeen, que ya son automáticamente gauge invariant, pues ya ese no puedes adivinar cómo sería en general. Entonces, tenemos las perturbaciones de la teoría cúbica. Habría que hacer bien las de la cuártica, que es el primer caso en el cual hay degeneraciones, y estudiar la degeneración, o sea, dos teorías distintas, ver qué pasa con las degeneraciones, y explorar exhaustivamente ese caso para tener algún tipo de pista en la dirección de responder a tu pregunta. Pero, o sea, eso puede ser un punto débil o un punto fuerte, esto. En principio, dejémoslo ahí en el medio, de momento. ¿Más preguntas? José. José, mira, quería preguntar, ¿las ondas gravitacionales cómo van aquí? ¿Habéis mirado ondas linearizadas? No hemos mirado, no. Es decir, ¿habría propiedades de birrefringencia o algo así? Probablemente sí, sospecho que sí. No es tan fácil estudiar este tipo, o sea, de hecho no es nada fácil. Las perturbaciones tensoriales, creo que en el planas, o solamente metes ondas planas y miras a ver si hay propagación a largas distancias, hay propiedades de birrefringencia, vamos, eso es como en bueno, es decir, para la luz se hace con Bohr-Einfeld, vamos. O se hace con... Sí, no lo sé, es muy probable que haya multirefringencia, porque la hay cuando a muy largas distancias te permite acotar estas coeficientes bien, o sea, si tú dices, si uno puede, usando los resultados que las ondas que se han visto, sí, o sea, o que se verán, vamos, es decir, que en principio. Pero para eso, si no entiendo mal, debería ser capaz de poder medir en forma clara los modos, la contribución de ambas polarizaciones de la onda gravitacional. Sí. No sé si eso se mide eso con suficiente precisión para poder... Bueno, ahora mismo no lo sé. Eso quiere decir, supongo que es que de entrada... Que se hayan medido ya es... Esto no estaríamos hablando hace 4 o 5 años. No, claro. Yo, digamos... Y la precisión con la que se van a medir va a ser pues creciente en el tiempo, ¿no? Entonces la pregunta es si las ondas planas sufren algún tipo de efecto acumulativo a largas distancias, ¿no? Parecido a atravesar materia o parecido a... Es probable que sí, porque ya te digo, en el estudio en Lovelock de gravitones, en Lovelock pasa... Ahora, me puse a ver los papers de Helvi Witek, ¿no? Que trabaja con teorías cuadráticas, y es muy complicado el problema. O sea, yo creo que incluso en las teorías cuadráticas no tengo muy claro que hayan llegado a algún resultado concreto, más que explorarlo y ver los problemas numéricos y técnicos que aparecen para ver cómo se modifican concretamente. Bueno, claro, yo no sé si lo que ellos están haciendo es el análisis numérico de emisión de ondas gravitacionales de un par de agujeros negros. Sí, está en la generación. Yo estoy hablando de la propagación. Claro, lo que tú hablas es más... Sería más en el vacío. Yo no lo hemos visto. Vale. José, ¿puedo comentar algo respecto de eso? Que las teorías cuadráticas son distintas a las cúbicas si estudias perturbaciones, por ejemplo, alrededor del plano, porque los términos R cubo, cuando los linearizas alrededor del plano, en la ecuación de movimiento no los ves. Mientras que un término cuadrático en el lagrangiano tiene una contribución a la ecuación de campo a orden linealizado no trivial. Pero los términos R cubo
cuando harías la acción en la ecuación de movimiento, siempre hay un R cuadrado en alguna parte. Entonces, si linealizas R cuadrado alrededor del plano, te queda una de las curvaturas evaluadas en el plano, así que eso no lo ves. Al menos a nivel linealizado, los cúbicos no lo ves. Sí, correcto. Y ese argumento vale para cualquier orden mayor al cúbico, claro. Claro. Bueno, eso es interesante porque acá en particular no hay término cuadrático en esta construcción. Hola, tengo una pregunta también. Aquí Gonzalo. Hola, Gonzalo. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Súper bien. Hola, Pancho. José, mira, me perdí parte de la charla por estar pendiente de mis niños, pero quería saber si entendí bien la parte de generaciones de perturbaciones escalares. ¿Cómo se generan las perturbaciones escalares que finalmente vemos en el CMB y en la estructura de galaxias? No, eso lo que lo único que comenté es que es, no, de eso no hablé porque no está hecho. Hay resultados parciales en un trabajo de julio, de hace un par de años, de julio, con Nicolás Grandi y Adolfo Cisterna, creo que es Adolfo, o Alfredo. No me acuerdo. Adolfo. Y luego en un trabajo que estamos, bueno, ya hace rato, haciendo con Sonia Pavan y Alejandro Vilar, mi estudiante doctorado, estamos mirando el tema de las perturbaciones, pero no hemos llegado a ninguna conclusión que te pueda responder nada ahora mismo. Ya, pero la duda que me queda es, ¿estás obligado a poner un campo escalar finalmente o las perturbaciones escalares podrían surgir, no sé, a un orden superior en qué sé yo? No necesitas poner un campo escalar. Puedes tener perturbaciones escalares de hasta donde hemos visto, digamos, de la propia métrica. Puedes tener perturbaciones escalares de la métrica sin necesidad de meter un campo escalar. Pero yo pensé que tú habías eliminado esos grados de libertad, que no eran dinámicos. No, los eliminas en torno al espacio máximamente simétrico. Ok. Pero no en torno a la solución de Friedmann Lemaitre, a la solución cosmológica. Ahí te aparecen. Ya, entonces son grados de libertad dinámicos que finalmente generan fluctuaciones que podemos ver, digamos, que no son puramente. Sí, o sea, de hecho, eso en principio apunta a un problema general de estas teorías. Que es así como apareció el escalar cuando perturbas en torno a otra configuración que no es de las que usaste para restringir, no es la configuración de vacío. Bueno, uno puede, uno está tentado de pensar que los gravitones, estos, digamos, con signo del término cinético negativo, van a aparecer también en torno. Si uno toma una estrella con forma de oveja y hace teoría de perturbaciones, uno quizás esos modos se enciendan. Claro, pero ahí en ese ejemplo lo que tiene la dinámica es aquello que es la fuente, digamos. Eso es lo que genera. Entonces acá la pregunta es ¿cuál es la fuente que genera estos modos escalares? O sea, creo que el ejemplo que tú acabas de poner es bueno, porque ahí tú lo que hace que existan esos modos no es la gravedad per se, sino que es algo que genera los modos. Bueno, la gravedad es desde el momento en el cual esos modos están potencialmente presentes en la acción gravitatoria, entonces los puedes excitar. No se excita en torno al vacío, pero se pueden excitar en torno a otra configuración. Aquí concretamente, digamos, el modo escalar en el vacío no se excita, digamos, pero en el espacio-tiempo cosmológico sí. De acuerdo. Y una segunda pregunta. Me llamó la atención cuando hablaste del tensor to scalar ratio, ya lo mencionaste ahí. Sí. Me llamó la atención justamente porque no veía dónde vienen los modos escalares, entonces creo que tú usaste restricciones sobre el tensor to scalar para decir algo sobre epsilon. ¿Ya? Lo que me llamó la atención ahí es que yo habría esperado que el tensor to scalar ratio no dependa de epsilon de la forma
que habitualmente uno escribe, digamos. Que... Sí, sí, yo también espero eso. El comentario que hice ahí fue simplemente mencionar que el epsilon que está saliendo, si uno tiene una teoría cúbica o una teoría truncada en general, es un epsilon demasiado grande para lo que uno esperaría con las fórmulas habituales que relacionan epsilon con otras cosas. Pero yo también esperaría que la relación entre R y epsilon se modifique. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Nada. Gracias, Gonzalo. ¿Más preguntas? Yo tengo una, José. En la, cuando hiciste la comparación con teoría cuerda y el paper de Zwieback y Ohm, sí. Ahí, eso, tú dijiste que hay una función que ellos les da, no me acuerdo bien cuál es la función, que te da exactamente... Sí, la FDH. La FDH que yo escribí aquí es igual, idéntica. Y ese era el caso cuando tú tenías apagado el campo escalar, ¿cierto? Sí. Pero en el caso de ellos tienen, como es una construcción a baja energía de teoría cuerda, imagino que también, aparte del gravitón, también está el dilatón y el campo B. Por supuesto. Entonces, ellos también tienen, entonces también tienen el escalar, entonces, ¿no? Sí, sí, tienen el escalar. De hecho, el escalar es lo que les da, en particular, un rho, o sea, una densidad de energía distinta de cero del lado derecho de la ecuación de Friedmann. Yo creo recordar que las soluciones de Sitter que ellos encuentran son para un dilatón constante, no estoy seguro, estoy hablando de memoria, pero sí, tienen un dilatón en principio y tienen, o sea, es todo el sector de Nebel-Schwarz el que ellos tratan. Así que en principio tienen el dilatón y tienen la forma de Karl Ramón, pero la parte gravitatoria queda, no queda exactamente como está aquí, porque en realidad hay una FDH que, de hecho, curiosamente le escriben igual, con el mismo nombre que nosotros, y yo creo, juraría que fue independiente eso, pero luego de esta FDH definen otras dos funciones, que son, una es la integral, otra la derivada, o sea, no es tan simple, una es H por la F, otra es la integral, algo así, y entonces en la ecuación de Friedmann lo que aparecen son esas otras dos funciones, que son hacerle algo a esta FDH. Pero todo depende, al final, de una única FDH, cuyos coeficientes se pueden calcular en principio de teoría de cuerdas. ¿Y cómo se compara entonces al FDH que tú tuviste cuando incluiste el escalar? ¿O la pregunta no tiene sentido? No, o sea, tú dices, a ver, no hemos, eso no lo hemos mirado, o sea, a ver si cuando yo introduzco el escalar quiero mapear, o sea, si te entiendo bien, la idea es, pongo el campo escalar e intento mapear nuestro sistema de ecuaciones de Friedmann con el que viene de teoría de cuerdas. Sí, A ver si el escalar este puede ser el dilatón. No lo he mirado, pero no creo que sea tan sencillo. En particular, hay algo que parece casi siempre parece una tontería, pero bueno, no sé si, por lo menos en mi experiencia, que probablemente en esto sea poca, pero que no lo es tanto, y es el hecho del string frame versus el Einstein frame. O sea, ellos obtienen esto en el string frame. Cuando en el Einstein frame, que lo estudió Chetan Krishnan, él vio algo notable, y es que ya no aparece ahí, no hay un vacío no hay una solución de Sitter para el Einstein frame, pero la función FDH logra demostrar que tiene que satisfacer una ecuación diferencial de segundo orden que logra construir con hipótesis bastante razonables. Lo cual es sorprendente porque en el caso de Ohm y Zwieback, FDH es una función genérica como la describí yo, y los coeficientes se calcularán de teoría de cuerdas. En el Einstein frame hay una cuestión que, ahora no recuerdo el motivo, pero una cuestión de consistencia interna que te obliga a que FDH tenga una ecuación diferencial que satisfacer. De hecho, a mí me parece así, un comentario muy vago que voy a hacer, me parece interesante, o sea, a veces la conexión de relatividad general, si es que, toda esta historia que conté hoy tiene alguna, termina teniendo algún acomodo en alguna compleción ultravioleta de relatividad general, no descartaría que no sea la estándar, que no sea teoría de cuerdas, sino que sea algún tipo de modelo que lo que permita calcular es FDH, básicamente. Que la conexión sea más indirecta, que expandir en una acción, sino calcular de alguna manera la propia función FDH. En otras palabras, viendo el resultado de Krishnan, que existe algún formalismo teórico del cual se calcule FDH, en lugar de observar que
función tiene que satisfacer esa ecuación diferencial. Que la teoría sea la teoría de esa ecuación diferencial, por así decirlo. Pero estoy siendo totalmente especulativo y vago. Pero bueno, es una cosa que me está dando vueltas en la cabeza. Gracias, José. De nada. ¿Más preguntas? Hola. ¿Escucha? ¿Sí? Hola. Sí. Sí, una pregunta. Mira, al principio habías eliminado el grado de libertad escalar, entonces todo lo que hiciste ahora fue añadiendo otro un campo escalar adicional. Finalmente, con este calcularías, por ejemplo, el índice espectral. Sí, la idea sería esa, claro. Entonces haría la teoría de perturbaciones sobre el campo escalar que añadiste. Claro. Entiendo. Por ejemplo... Lo que pasa es que, perdón, eso es un comentario. En estas últimas dos, tres transparencias, las cuales comenté dos modelos, en el último, que es el que del trabajo todavía no va a aparecer, habría que hacer ese cálculo, pero en un régimen en el cual... muy alejado de la teoría general, en un régimen muy gobernado por los términos de orden superior. Cálculo que debería ser bastante distinto que el habitual de la teoría general. Bueno. Ajá. Te comentaba porque, por ejemplo, hay un cálculo bien genérico que hizo Maldacena, que es calcular la función de correlación de tres puntos, que es la misma que se usa para calcular el espectro de potencia y donde terminas calculando el índice espectral. Sí. Y por ejemplo, esto predice que la función de tres puntos es idénticamente cero. Y las cotas actuales sobre ese número permiten desviaciones de ese cero. Básicamente esa cota elimina todos los modelos de inflación que son basados en un campo escalar. Entonces, te quería preguntar si acá tienes alguna manera de evadir eso. Tú dices que si se midiera la no gaussianidad, no podría haber inflación con un campo escalar, no entendí. Exacto. Cuál es el statement. Ese es el statement. Si tú mides... Bueno, claro, aquí en principio, cuando tú agregas el término, particularmente el término cúbico, el término R al cubo, ese término contribuye a las no gaussianidades, no trivialmente. Los términos de orden superior no estoy seguro, creo que no. Creo que solamente contribuirían el cuadrático y el cúbico, pero el cuadrático no contribuye por un accidente en cuatro dimensiones, que esencialmente es que uno siempre puede escribir, hacer una redefinición de campos que lleve el lagrangiano cuadrático a Gauss-Bonnet y Gauss-Bonnet no contribuye. El término cúbico sí que contribuye y en el trabajo este, de hecho, Maldacena con un antiguo estudiante suyo, Pimentel, hicieron el cálculo de esa contribución a las no gaussianidades del término cúbico. Y en el trabajo que mencioné al principio sobre los constraints del término cúbico, lo que mostramos es que el término cúbico modifica la contribución de Einstein-Hilbert, pero lo hace de una manera tal que a priori el coeficiente que multiplica a la estructura tensorial que sale del término cúbico. El término cúbico tiene una estructura tensorial muy distinta al término de Einstein-Hilbert en este correlador de tres puntos, ¿no? que tiene índices. El coeficiente numérico que multiplica es en principio de orden 1. Entonces, de hecho, si se pudieran medir en algún momento las no gaussianidades, que hasta donde entiendo yo de manera genérica están suprimidas por H partido por M Planck, creo. Por lo tanto, tiene un factor delante que es como al menos 10 a la menos 3, no se sabe bien cuánto es H partido por M Planck, pero creo que hay una cota superior que es 10 a la menos 3. Si se pudiera medir en algún momento, uno con suficiente precisión para desentrañar la estructura tensorial, se podría ver el término cúbico, la presencia del término cúbico en la acción. Eso es algo, a priori interesante, porque uno podría llegar a medir en el CMB, en las correlaciones del CMB, correcciones a la relatividad general. Ok, entonces efectivamente tendrías más grados de libertad escalar, por decirlo así.
Pero igual lo que te acabo de decir es independiente del campo escalar. ¿Cómo contribuye el campo escalar a ese problema cuando tienes las dos cosas, corrección en un superior y el campo escalar? No lo sé. Lo que te dije antes es, insisto, con solamente Riemann al cubo. Ok. Gracias. Una pregunta por acá. Hola a todos. Una pregunta. Hola, Cristian. José, no sé si está al tanto de, hay un paper ahora que está más o menos de moda, que es de Glavan y Lin. Sí, más o menos, sí. Claro, entonces, de alguna manera ellos evaden el teorema de Lovelock y pueden incluir términos cuadráticos ahora en cuatro dimensiones. No sé si ustedes están al tanto de eso, o bajo este enfoque, si sería necesario o no agregar estas contribuciones cuadráticas en su teoría. A ver, hasta donde yo entiendo, porque al principio miré los papers que iban saliendo y en algún momento apareció uno de mi amigo y colaborador Bayram Tekin con un par de coautores, a partir del cual aparecieron varios que mostraron que, según entiendo yo, el trabajo original está mal. O sea, hay grados de libertad. Si uno quiere derivar las ecuaciones de movimiento que ellos sacan de este límite de Gauss-Bonnet a cuatro dimensiones, y hacerlo en forma consistente, creo que hay consenso, por lo menos vi varios papers, no sé en detalle, pero vi varios papers que dicen todo lo mismo, y es que en realidad la teoría es una teoría de Horodetsky, o sea que hay un modo escalar, hay que poner para escribir la ecuación de movimiento adecuadamente un campo escalar en la teoría. Y entonces es una especie de caso particular de Horodetsky en cuatro dimensiones. Por lo tanto, es una acción a priori ya con, si esto es cierto, que insisto, es el resultado de otra gente, pero yo lo vi en muchos lugares, por lo tanto creo que es un resultado aceptado. Entonces, ese modelo no estaría dentro de esta familia, porque tiene un campo escalar ya explícito, y estaría dentro de la familia que Gastón sugería investigar, y que puede ser interesante. Entonces, en principio, en el contexto de lo que yo discutí, no puede haber término cuadrático. Pero sí lo puede ver en un contexto un poco más amplio. O sea, no sé si alguien tiene algo distinto. Esto es lo que yo tengo entendido de esta teoría de este Gauss-Bonnet cuatridimensional. Otra pregunta que es un poquito más técnica. ¿Cómo encontraron la función f de h si con el matemática hasta orden 10 ya quedaba más o menos tambaleando? Es mucho más fácil lo que la función f de h, una vez que te das cuenta con la matemática, lo que queda tambaleando es la expresión explícita del Rn, digamos. Pero acá hicimos una hipótesis, yo diría que bastante conservadora y bastante probablemente correcta, que es que si tú eres capaz de ver que para orden cúbico, cuártico, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, eres capaz de encontrar un lagrangiano que cumple con estas propiedades, y además cada vez, a pesar de la proliferación de términos, cada vez te resulta, no resulta cada vez más, mucho más complicado, porque hay una base, una subconjunto de términos que ya te generan estas cuestiones. Entonces, bueno, conjeturar que para cualquier orden uno va a poder construir estas densidades Rn me parece una conjetura moderadamente conservadora y creíble. Y luego, claro, lo que ves es que para cualquier Rn, la contribución en la ecuación de movimiento en el ansatz de cosmológico es h a la 2n, entonces no necesito saber más que eso. O sea, directamente tengo cualquier función que se expanda en potencias pares de h, se debería poder obtener de un lagrangiano como el que escribí yo aquí. Ahora, explícitamente, si me preguntas si hemos verificado esto, lo hemos verificado hasta orden 10, y es bastante... Yo creo que la hipótesis menos audaz de todas es esa, ¿no? Eso parece bastante claro que se puede hacer, que es una cuestión de tiempo de máquina. Gracias. De hecho, hasta es probable, sospecho, que uno debe poder probar usando iteraciones, que siempre puedes hacerlo. No, que yo sepa no está hecho, pero no me sorprendería que se pueda probar eso. Perfecto. Gracias. ¿Más preguntas?
Ok, entonces, bueno, gracias José de nuevo. Francisco. Disculpa. ¿Aló? Ah, Simón. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal, Simón? Sí, hola. Estaba pensando con respecto a este tema que dijiste de que al principio seteaste el sector escalar, hacernos dinámico. ¿Eso fue por un tema de que era Ghost? O... No. El sector escalar es bien comportado. Fue una cuestión simplemente de simplicidad, digamos, de buscar lo más constreñida posible la familia de teorías. Por cierto, ahora que saqué la visión de mi pantalla y vi los participantes, vi que estaba Robert Mann. Así que, pobre, sí. No se enteró de nada, pero bueno. Ya se lo no, pero llegó, el fin, llegó, llegó casi al final. Y de hecho, ok, puede ser. Puede ser. Okay. Le pregunté si quería que cambiáramos inglés, dijo que estaba bien, que porque igual se tenía que ir pronto. Pero está todavía ahí, ¿no? No, se desconectó. Solo quiero comentar algo, que es que, yo hace poco que entré a este campo, pero tengo entendido de que la visión moderna del fenómeno de la inflación se puede entender como un fenómeno de rompimiento espontáneo de una simetría, que es la simetría de traslaciones temporales. Y en el fondo el inflatón se puede considerar como un Goldstone. Y entonces uno sabe, digamos, de la teoría de Goldstone, que siempre está el gauge unitario, donde el Goldstone básicamente se produce una especie de proceso de mecanismo de Higgs, donde la métrica come este grado de libertad escalar, y entonces uno puede escribir la teoría efectiva en ese gauge, y estoy hablando de la teoría de perturbaciones, obviamente, y encontrar la dinámica del grado de libertad escalar, que, digamos, está detrás de todos los correladores que observamos, independiente del background, ¿ok? Entonces, mi pregunta va al hecho de que, ok, parece que ustedes están inventando un nuevo background inflacionario, que está bien interesante y todo, pero estaba pensando si realmente tiene alguna implicancia para la dinámica del grado de libertad escalar propiamente tal, la fluctuación. Porque ustedes también sabrán que existe el decoupling limit en este contexto, donde uno, dadas las condiciones inflacionarias, el inflactón actúa sobre, como si es que no hubiera la gravedad propiamente tal. Y entonces, me cuesta pensar que añadir nuevos términos de la curvatura, aparte de Einstein-Hilbert, van a afectar los correladores cuánticos de las perturbaciones inflacionarias. Bueno, ese cálculo, digamos, el cálculo no está hecho, pero yo no estoy tan, o sea, las perturbaciones cosmológicas desde luego satisfacen otras ecuaciones bastante más complicadas que las de relatividad general. Incluso las de perturbaciones del campo escalar, digamos, del inflatón. Ahora, sí, no te puedo dar una respuesta antes de calcularlo, digamos. Prefiero usar el comodín del quedarme callado antes de decir tonterías. Vale. O sea, no, yo esperaría que sí que se modifiquen los correladores, pero no tengo un buen argumento tampoco para ello.